El cineasta mexicano Alfonso Cuarón recibió una nominación a los premios del Sindicato de Directores de Estados Unidos, DGA por sus siglas en inglés, gracias a su labor en la aclamada cinta Roma. Cuarón competirá por el galardón a la mejor dirección de una película frente a Bradley Cooper por Nace una estrella, Peter Farrelly por Green Book, Una amistad sin fronteras, Spike Lee por Blanksman, Un infiltrado en el Ku Klux Klan y Adam McKay por El vicepresidente. El cineasta ganó esta presea hace 4 años por Gravedad, y de ganar, Cuarón tiene todas las posibilidades para ganar de nueva cuenta el Oscar a Mejor Director.